de Titanes del Ring, sean bienvenidos a un episodio más. Hoy estoy muy contento porque en el Consejo se avecina un torneo muy importante y tengo a uno de los participantes, a uno de los invitados a este gran torneo de una leyenda de la lucha libre como lo es Ludemo en el Torneo de la Leyenda Azul y hoy desde bueno, él es un tapatío que ustedes ya lo conocen, que cuida mucho su físico, que cada vez lo veo en mejor forma. Él es Esfinge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos por allá. ¿Qué tal, Ángel? Espero que se encuentren muy bien, de lo mejor, contento, feliz y como lo mencionábamos hace unos instantes, ¿no? Tuvimos la fortuna de, de haber tenido una entrevista en tema de pandemia cuando estaba en muchísimo más fuerte. Y hoy nuevamente nos encontramos casi después de un año y pues con excelentes noticias, más que nada. Sí, ahorita estábamos platicando antes de empezar la entrevista, que pues, fue en agosto del año pasado que tuvimos ahí una plática un poquito de la carrera de Esfinge, que vamos a retomar un poquito de ese tema, de, de, de la carrera de Esfinge, de lo que ha pasado dentro de todo este año, cómo ha sido la pandemia para él, pero sobre todo vamos a platicar de algo muy importante que se dio a conocer en estos días referente a que serás uno de los participantes en el torneo de la, de la leyenda azul. Sí, claro que sí, algo que me tomó por bastante de sorpresa, la verdad te soy sincero. Siempre me preparo día con día, tanto como física, mentalmente, luchísticamente, para este tipo de oportunidades, ¿no? Ahora sí que lo que tanto yo estaba buscando, lo que tanto anhelaba, en esta ocasión se me presenta una gran oportunidad de estar alternando con bastantes luchadores que ya encabezan carteles en la Catedral de la Lucha Libre, más sin embargo... Algo que no va a estar tan fácil, ¿no? En estas categorías que son pesos completos y semicompletos, creo que es donde tengo que sacar toda la casta y demostrar de qué es de lo que estoy hecho. Pues vamos a empezar un poquito antes de entrar al tema de la, de la leyenda eh, azul. Pues Guadalajara ven a ser una, una estrella de, de la lucha libre, pero para aquellos que se perdieron aquella entrevista, platícanos un poquito quién es Esfinge y cómo fue tu infancia y cómo fue que llegaste. A este, a este bello deporte. Yo creo que si hablamos de mi infancia, como ahorita la tienen bastante, yo creo que fue frustrante, ¿no? Todo el tiempo era estar entrenando, 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 entrenando. Así lo veía uno de chico, ¿no? Ahora yo estoy agradecido con la vida, con mis padres que me hayan inculcado eh, la disciplina, porque anteriormente me dedicaba a otro deporte que era el Taekwondo, pero más sin embargo fue de la mano, ¿no? Era prácticamente un trampolín para ir desarrollándome. Físicamente para ya poder estar ahora sí que impartiendo clases de parte de los profesores, ya luchísticamente, algo que la verdad, pues fue difícil, no fue fácil. Uh -huh. Eso de que es, es muy, muy cierto de que dicen que ya lo trae uno en la sangre cuando vienes de familia o traes ahí ese don, sí, pero aún así la lucha libre no deja de ser una super en la preparación. Oye, y es que justamente, normalmente a todos tus compañeros les pregunto, ¿qué los orilla? a llegar a la lucha libre, de ti sabemos y ya lo había platicado yo contigo, pues tienes familia dentro de la, de la lucha libre, pero en algún momento, a pesar de eso, de que tienes familia dentro de este deporte, tú llegaste a decidir si entrarle a la lucha o a lo mejor en algún momento pensaste tomar un camino distinto. No, estaba ciegamente por la lucha libre, esa era, esa era la verdad. Ahora sí que la parte por la cual yo estaba inclinado al 100%. Eh, como lo he repetido en algunas ocasiones, o sea, estar en reuniones familiares, hasta en la misma calle, cosas, etcétera, etcétera, siempre era un pedacito de tema de la lucha libre. Imagínate, yo chico, pues era algo que imposible que a mí me sacaran de la cabeza ese, ese tema y pues qué te puedo decir, ¿no? Eh, los resultados eran cuando yo estaba en los estudios, no, ya estaba castigado, tenía re reportes, etcétera, <laughs> etcétera, por querer jugar luchitas con mis compañeros, yo me sentía un luchador y pues obviamente abusaba a veces, apretaba y todo eso y pues ya, bien castigado. Oye, y una de las figuras que obviamente ahorita ya son parte de considerarlo una leyenda, Rey Misterio, fue una de las, fue una de las figuras que te inspiró mucho también al estar dentro de este deporte. Sí, alguien que me inspiró bastante. Yo estuve eh, un tiempo en la, en la ciudad de Tijuana viviendo con una... Una abuelita, fue un tiempo muy, muy, muy corto. No recuerdo si fueron como dos meses o cuatro meses que estuve yo por allá. Eh, estaba en su boom, la lucha libre, ¿no? La empresa americana estaba a todo lo que daba y Tijuana haciendo frontera, pues era algo que donde sea veía los productos oficiales de todo ese tipo de luchadores. Yo me inclinaba por Rey Misterio 619, un luchador que hasta la actualidad lo sigo admirando, respetando y vaya que sigo sus pasos, porque es alguien que marcó bastante, bastante mi vida, por ahí en las redes sociales, he compartido algunas imágenes, donde cuando yo estaba muy niño, vestido de Rey Misterio, sí. con el campeonato de juguete, haciendo una imitación pequeña, por así, de la, de lo que era Rey Misterio 69. Y fíjate cómo son las cosas que hoy, ya, años después, te dedicas a esto, cuando los mirabas, pero también en algún momento, me imagino que te gustaría que se presentara esa oportunidad, ¿no? De, de poder compartir cuadrilátero con él. Claro que sí, o sea, la lucha libre está llena de sorpresas. Eh, sería para mí un super mega sueño hecho realidad. Yo creo uno de los que yo tengo en mi mente y escritos en mi carrera sería algo hecho realidad. Yo sé que ahorita no, quizás no mañana, pero quizá puede llegar en algún momento. Ahorita qué te puedo decir. El único acercamiento que yo he tenido con él fue a la edad de Creo que como tres años viene a luchar a Guadalajara. Eh, mi señor padre alternó en esa función con él y él me está cargando prácticamente. En esa foto él me está cargando y es el acercamiento yo creo que más cercano que he tenido. Cuando estaba más chico venía a las funciones junto con toda su caravana americana. Eh, yo acudía, pero pues eran unos boletos sumamente costosos y pues yo ahora sí que como dice, no estaba ya hasta el gallinero y pues de por sí con todo el respeto de mi compañero Chaparrito y yo hasta mero arriba pues los veía demasiado chicos. Oye, y en algún momento, digo, lo viste con tu familia, pero a ti no te llegaba a dar miedo dedicarte a esto porque todos lo, lo, lo sabemos, lo vemos, que, que la lucha libre es un deporte de mucho riesgo de, de lesiones, que te pueden dejar pues hasta prácticamente fuera del deporte. ¿No llegaste a pensar en tus inicios en, en ese tema? Fíjate que es un tema que, que yo pienso que para cualquier, ¿cómo te puedo decir? Cualquier profesión que alguien que realice, si te gusta, ciegamente te concentras en eso, en mi caso, la lucha libre. Eh, los riesgos no eran como impedimento de mi parte gracias a Dios no hemos tenido lesiones que nos origen a, ese, a esos casos de tenernos que retirar cierta temporada gracias a Dios pero no no pasaba por mi cabeza alguna lesión o etcétera etcétera no siempre era bien atrabancado yo creo que los dolores de cabeza eran para mi papá y mi mamá ¿no? que me habían brincar en las cuerdas me habían hacer deshacer prácticamente cuando mi papá me llevaba cuando él luchaba pues yo esperaba a terminar de la función se salía la gente ya me ya me conocían y pues ahí empezaba yo a brincar a estar jugando uh -huh. prácticamente innovando ¿No? Esto antes de que yo literal entrenar lucha libre se puede decir yo todavía era un taekwondoín pero yo ya estaba experimentando experimentando y ya nomás era a lo lejos o mi mamá o mi papá ya bájate de ahí ya nos vamos ya vente etcétera etcétera entonces creo que en mi caso no era algo que me detuviera más bien mis padres yo creo que eran los que tenían que llegar y pues una pastilla uh -huh. para el dolor de cabeza ¿No? Porque el chiquillo era bien vago Oye, y hablamos de tu familia y el 2019 es tu, tu debut, pero no como esfinge, sino como Halcón Furia, haciendo un homenaje a ese personaje que, que en vida pues, llevó a tu abuelo. ¿Cómo te sentiste esa primera vez que ya subes, ya como un luchador profesional o un cuadrilátero? Y más con este nombre que hacías, como, como repito, un homenaje a, a tu familia, específicamente a tu abuelo. Sí, claro que sí, yo ya entrenaba ya lo que ya era li lucha libre. Y se me acerca el profesor Gran Cochís y me dice: Prepárate, arregla tus cosas, porque tal día ya vas a entrar en una lucha de regalo. Lucha de regalo que era eh, no apareciera en cartel, el luchador no contaba con un sueldo, pero eran las oportunidades que se le iban dando. Entonces, en la mayor parte de los casos, el público conocedor siempre estaba a primera hora, un ¿no? poquito antes de la función. Entonces eran los que nos alcanzaban a apreciar nuestro trabajo. Fue algo, la verdad, muy motivante y, pues, luego, luego lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Servir el, el nombre de la dinastía, ya era el Confuria Junior, tercera generación en ese entonces, que solamente fueron unas cuantas luchas, yo creo que, por exagerar si acaso fueron entre cinco y ocho luchas las que yo estuve con ese nombre, impartiéndolo. Eh, mi cuerpo, ¿qué te puedo decir? Yo creo que traía como. Cincuenta y tantos, casi picando los sesenta kilos, muy, 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 muy delgado a la edad de los quince años, pero pues yo me sentía ya súper soñado, ¿no? Ya pisar un cuadrilátero con público, era algo sueños hecho realidad, ¿no? Y eso que apenas ahí íbamos a empezar. Y bueno, obviamente dices, fueron algunas luchas, y ahorita mencionabas a algunos de tus maestros, bueno, mencionabas a Gran Cochís, pero también has tenido, bueno, pues ha estado tu familia, ha estado el profesor Virus, el profesor Satánico todos ellos, todos los que han sido tus maestros a lo largo de tu carrera, ¿cómo fueron contigo? ¿Qué tan exigentes? Porque para lo que los conocemos, no es como que te solapen, o sea, te hacen casi, yo creo que hasta llorar arriba de un cuadrilátero. Sí, claro que sí. Fíjate, acá en Guadalajara había un, fam un famoso examen que tú eres luchador olímpico y se te hacía ese examen de los conocimientos olímpicos y un poco para ver si tenías la noción de, la, de lo que era lucha libre. Entonces, Ahí las reglas eran si salías al baño, pues ya estabas descalificado. Eh, por cualquier motivo, así sea que te marearas, tuvieras dolor estomacal, cualquier cosa, ¿no? Hasta para tomar agua ya estabas descalificado. O sea, ya en la mente tenías que tener que si ya tú te salías poquito del, del examen, ya, ya no pasabas. Entonces, yo hice el examen el primero, creo que tenía como mmm, 12 años y medio, 13 creo. Lo hice ya para impartir los conocimientos luchísticos que famosamente le diría, ¿no? Para bajar el conocimiento al los ¿Acuerdes a lo que es lucha libre? Entonces, cuando les digo, ¿qué edad tienes? No recuerdo bien si eran 12 y medio andaba o ya andaba por los 13. No, pues tengo esta edad. ¿Cómo que tienes esa edad? Sí. Uh -huh. Fue un motivo por el cual era muy chico, pues ya para yo llegar a, a ya tener ese conocimiento. Y me dijo, no, te vas a tener que esperar un momento más y fácil como de chales, ni modo, mi edad me lo impidió, ¿no? Pero el examen lo pasábamos, todo estuvo muy bien. Nos esperamos lo que fue prácticamente otro año más, y ya fue donde ya ahora sí nos impartieron, me impartieron pues más conocimiento luchístico, lo que se le llama acá famosamente cuerdas. Y después, 2011, nace este personaje, nace Esfinge, llegas al consejo. ¿Cómo fue el nacimiento de este personaje y además cómo fue el llegar a una empresa? como lo es la más importante de lucha libre en México, como lo es el consejo, ¿qué sentías tú de tener y lograr esta oportunidad? Fíjate lo que siempre he dicho y ahorita comparto con ustedes, siempre hay muchos luchadores que van empezando y me dicen, ¿no? ¿Cuál es el primer consejo que me das para yo ser luchador? Siempre el primer consejo que yo les digo es que ames y respetes este deporte y que tengas paciencia. Era algo que yo ya estaba, te lo juro ya decía es que qué me hace falta para ya poder debutar no qué me hace falta entonces me, de cierta manera me entraba la desesperación porque yo veía a varios compañeros de mi generación de ese donde salí yo que ya estaban luchando decía entonces qué me hace falta a mí qué me hace falta eh, más sin embargo hoy en día te puedo decir que los tiempos de dios son perfectos en ese grupo de esa generación fui el único que quedé al final de cuentas dentro de las filas del, del consejo mundial de lucha libre entonces se me acerca el profesor satánico ya en una ocasión y me dice, "¿Sabes qué? Pues ya ya vas a ya vas a debutar, ¿no? Pues escojo un nombre, ve pensando cómo hacer, etcétera. Prácticamente ahora sí ve pensando tu estampa luchística, ¿no? Y tenía por ahí yo unas opciones, pero no eran como muy del agrado del profesor. Eh, yo tenía un, un nombre luchístico que yo quería y eran dos palabras, me decía, "No, es muy largo, ya hay este personaje ya y este también." No, y él me acuerdo que me dio tres opciones. Eh, te voy a ser sincero, no recuerdo las otras dos opciones. Yo luego, luego, en cuanto escuché Esfinge, me incliné prácticamente por ese nombre, me puse a investigar su significado, su historia. Dije, este es el nombre que yo quiero. Entonces, Esfinge se puede decir que es un, profe, es un nombre que me heredó el profesor satánico, un nombre que ya tenía en mente. Entonces, yo lo llevé a cabo y digo, empecé a investigar y todo se trataba de las culturas egipcias, de los demonios egipcios, y pues son culturas e historias que cuando piensan que ya está revelada su historia, no, aún falta muchísimo más, y, o llega otro científico y no, todavía hay más historia de esto, ¿no? Entonces fue como yo me identifiqué, dije, yo así quiero que sea la carrera de luchadores que, que tenga bastante historia por contar. Oye, influye mucho, obviamente, que el, los consejos, el digamos que el aprendizaje que te, que te deja el profesor satánico, pues lo conocemos a él, es un, es un personaje 100% rudo, a ti te vemos en un bando técnico, en algún momento, digamos, me imagino que el profesor también oriente, que es, es que te ¿Qué? conviene el bando técnico, el bando rudo, alguna vez no te dio la espinita, eh, o sea, por el, por el lado de la maldad. Fíjate, si sí tenía la, la espinita, pero ¿sabes algo? Que era lo que no tenía físico en ese entonces. Era alguien yo muy, muy, muy delgado. Entonces pienso que por ahí no no se iba el tema de ser un luchador rudo, porque lo menciono por el físico. Quizás a lo mejor sí las acciones, sí tenía conocimiento de la, del lado del bando rudo, ¿no? Pero más, sin embargo, ahorita en la actualidad he tenido muchas ocasiones en las cuales han sido relevos increíbles he sacado mi lado rudo y he recibido muchísimos comentarios del público de que me veo bien del bando rudo. Más sin embargo, yo en estos momentos me siento muy contento del bando técnico, de ser uno de los técnicos de pesos semicompletos pesados, pero que aún así yo creo que mucha gente se impresiona, ¿no? A decir, sí. o sea, con tanto tonelaje y todavía brinca las cuerdas y bueno. Es que digo, lo comento porque lo vimos, eh, digamos, hablando de, de la escuela tapatía. Por ejemplo, acabamos de ver el caso de Silueta, que de, de un cambio del bando técnico al bando rudo tuvo un buen despunte. Obviamente tú tienes obviamente el cariño, tienes la aceptación de la afición. Dije, a lo mejor en algún momento pudieras pensar, hacer la prueba para ver cómo sería, digamos que la percepción de la afición. Sí, claro que sí, como tú lo mencionas, ¿no? Yo no, no, no descarto prácticamente... Eh, que que en, eso, en esos casos puedes tener así como una prueba de, de ver cuál es toda la casta de Singe del bando de rudo, pienso que sería muy buena, ¿no? Porque los maestros han sido en su mayor parte rudos, ¿no? Como lo menciono, Satánico, eh, Último Guerrero, Virus, de los luchadores que se me vienen a la mente rápidamente, los maestros de los cuales me han impartido sus conocimientos y son rudos, y vaya con unos rudos de respetar, ¿no? Entonces sería muy buena opción por ahí he tenido algunas combinaciones de colores en mis equipos que hacen más alusivo al bando rudo y he recibido muy 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 buenas respuestas de parte de todo el público oye vemos actualmente en el consejo el nacimiento y algunas tercias que se siguen manteniendo digo vemos a los gemelos diablo de la mano del sagrado vemos a los guerreros eh, laguneros Vemos a, a Blue Panther con sus hijos, pero una, una tercia que nunca vamos a olvidar fue la que formaste con Titán y con Tritón, los Guanatos los Style. ¿Cómo fue esa etapa para ti que, que muchos que, que los hemos seguido a lo largo de su carrera, pues este, no es, es una tercia que no se puede olvidar? Claro que sí, como tú lo mencionas, no fue una tercia que marcó la carrera de Esfinge bastante tanto como me ya a conocer muchísimo más como el público tanto como mi mente luchísticamente se despertó aún más y como tú lo mencionas no encajamos súper bien con el público fue una tercia que en la mayor parte de, de sus presentaciones siempre había las luchas eran premiadas y no solamente hablando por nuestra tercia no también con la con luchadores que nos enfrentamos pero siempre siempre era de que había una moneda en el ring al término de nuestras confrontaciones eh, por azares del destino esta tercia tomó rumbos lucha los luchadores tomaron rumbos diferentes pero por qué no hay por ahí otro luchador tapatío que también viene empujando muy 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 fuerte y por qué no retomar esa facción vaya porque el nombre para empezar es muy pegajoso no uh -huh. entonces de la manera en que nosotros escribíamos el Guanatos Style también fue como de interés hacia el público, ¿no? Principalmente por qué lo escriben así, ya empezándoles a explicarles, decíamos el por qué entonces fueron lo que eras es que se nos fueron que se vinieron a la mente y prácticamente encajamos con el público y el público nos aceptó bastante bien. ¿Llegaste a pensar en algún momento cuando iniciabas en esto que que te abriría las puertas no solo a presentarte en México, sino visitar otros países y que otro tipo de afición viera de qué estaba hecho verdaderamente Esfinge? Fíjate, siempre lo pensé, siempre lo pensé. Dije, yo algún día voy a ir a XY país, algún día quiero estar en la México, pero las oportunidades se me presentaron de manera muy rápida. Gracias a Dios estábamos preparados para saber aprovechar esas oportunidades, pero sí, o sea, fue un abrir y cerrar de ojos. Cuando agradecido ahorita en estos momentos con Edgar del Güero Noriega, el referee de la Arena México, que fue el que me puso el ojo, el que. Me arrimó a las puertas de la arena de México y el que confió en mí y prácticamente estuvimos entrenando y entrenando y entrenando hasta que caímos en ahora sí que en el, en el gusto del departamento de programación nos dio la oportunidad. Nuestro desempeño fue muy bueno. Una llave de casa que es el nudo egipcio que yo pienso en lo personal que fue el que nos abrió bastante, me abrió bastante las puertas porque ahí es donde no vieron un luchador más, sino un luchador que ya aportó algo nuevo a la lucha libre. Esfinge, en tus vitrinas tienes tres máscaras, yo creo que muy importantes que, que has cosechado. Eh, la primera fue la de Spectrum, después In Memoriam, después Furia Roja. Has tenido esa oportunidad de exponer tu máscara y has ganado, afortunadamente. Y, y ha sido, yo creo que, una satisfacción para ti. Pero en algún momento te has puesto a pensar si hubiera pasado lo contrario, ¿qué hubiera pasado con, con la carrera de Esfinge? Fíjate si es una, model, una moneda al aire prácticamente, porque todos sabemos que casi, casi el mayor porcentaje de los luchadores cuando pierden su máscara, su carrera va en descenso en vez de un ascenso. Es, son muy pocos los luchadores que su carrera despunta, pero más, sin embargo, yo te puedo decir, si hubiera tenido esa, ¿cómo te puedo decir?, esa mala noche. Yo pienso que aún así Esfinge hubiera seguido despuntando, ¿no? Porque las ganas y el hambre de triunfo y de ganas de seguir creciendo, al final de cuentas, esto es un personaje, ¿no? Ya estaría mi persona como tal, seguiría siendo el personaje de Esfinge, pero sin quitar el dedo del renglón hasta cumplir esos fallos. Y es que a lo largo de tu carrera has tenido grandes padrinos, por ejemplo, uno de ellos es Volador Junior, que. que... Que fue el que te digamos que apadrinó, vaya la redundancia en, en la gran alternativa, torneo que conquistaste. Sí, claro que sí, pues el año que también está bastante marcado para la carrera de Singe, el 2016. Okay. Eh, me llevo la gran alternativa al lado de Volador Junior. Eh, posteriormente, primero fue la, la Copa la Junior Copa Junior. Y posteriormente me llevo a la gran alternativa y, y hablando de la Copa Junior, vaya que ganarle a dos de la dinastía Casas en la en el segundo tor en, en el primo, o sea, en un torneo, pero en el grupo B donde le gano a, a Tiger Casas y en la final donde me enfrento a Puma no vaya que un luchador nuevo que iba llegando y que estaba ahora sí que iba por todo y llevarse esa noche fue algo impresionante, ¿no? Ganarle a luchadores que ya son consolidados y muy conocidos dentro de, de las filas de la guerra en México. Oye, es que, de hecho, fíjate que estuve pensando antes de que empezáramos esta entrevista, ¿cómo se ha de sentir Esfinge? Que la dinastía Casas, que tiene años dentro de este deporte, que han sido de los clientes de Esfinge, o sea, porque ya lo mencionas, a Tiger le ganas, eh, le ganas primero la Copa Junior, y después se viene el campeonato ya por individual del peso semicompleto que le ganas a Puma. O sea, se, se convirtieron en clientes del, del talento sí. y de la calidad de Esfinge. Sí, claro que sí. Fíjate que éramos rivales muy buenos. O sea, era literal Tiger y Puma contra la carrera de Esfinge. Ellos anteriormente de que yo fuera y estuviera presente en las filas de la Arena México, te lo puedo decir, ¿no? Y además hacían la vida imposible en Guadalajara, Ajá. ya me traían como querían y hacían conmigo lo que querían pero yo si algún día yo tengo que crecer más luchísticamente y los voy a enfrentar en esa ocasión fue en su casa la arena México yo era nuevo era novato prácticamente ahí y llevarme esa noche ese gran título vaya que fue algo para mí también te lo puedo decir inexplicable no son como de esos tú dices yo me tengo que llevar la mano en alto y yo quiero salir triunfador pero cuando lo logras hasta tú mismo te sorprendes de, uh -huh. del trabajo y el desempeño que hiciste y que tu colmillo salió muchísimo mejor que el de ellos ahora has cosechado muchísimos éxitos, máscaras campeonatos has visitado otros países al día de hoy puedes decir Esfinge me falta hacer esto, ¿qué es lo que pudiera decir que falta por, por lograr? ¿qué faltaría por lograr en la carrera de Esfinge? esta oportunidad que se me presenta eh, en las próximas semanas es una oportunidad que no quiero desaprovechar. ¿Por qué? Porque es lo que le hace falta es ingenuo ¿no? Ya consolidarse en sitios estelares, ya no estar como en una variación de cartel, ya consolidarse como tal. Otra de las cosas sería, a pesar de que ya estuve en Japón, pero ¿por qué no estar en la gira de Fantástica Manía? Desconocemos aún si se lleve a cabo el próximo año o en los próximos meses. Pero sería otra de las cosas, lo cual me encantaría. ¿Y por qué no buscar ya prácticamente algo que me haga más fuerte, más conocido, un campeonato nacional o un campeonato mundial? Sería, yo creo que lo mejor. A pesar de que he tenido las oportunidades, no nos hemos llevado la, la dicha de portar un cinturón. Tuvimos el de parejas en la Arna Coliseo, pero pues yo creo que estamos a nada prácticamente. Solamente hace falta. Aquí está la oportunidad, aquí es donde hay que demostrar, y de aquí depende de nosotros. Y bueno, una de las oportunidades que mencionas y que es la que nos trae un poquito el día de hoy a esta plática es esta noticia que te cae como bomba, que te llena de satisfacción, de alegría, que te sacó a lo mejor un poquito de, digamos que de balance o de onda, si lo podemos decir así, porque te, te dicen: vas a ser parte de los 16 que van a disputarse el Torneo de la Leyenda Azul. Para ti, ¿cómo, ¿cómo fue el recibir la noticia? Digo, aparte que ya nos has mencionado que sí, este, te emociona, pero ¿cómo fue todo, digamos que este proceso desde que te, te avisan? Híjole, pues cómo te lo pudiera describir, ¿no? Como siempre yo me levanto muy positivo con toda la fe enorme de que mi día sea excelente, pero yo creo que terminó súper mega pasado de excelente cuando me dieron esta noticia y sobre todo, ¿no? Eh, ver la respuesta del público a través de las plataformas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es muy bonito, ¿no? Escuchar de la gente que dijeran, ese luchador merece la oportunidad, ya llegó lo que tanto estás buscando, aprovechala, tanto como mensajes de familia y amigos muy allegados, independientemente, no solo por redes sociales, sino que me marcaban, me hablaban, aquí es donde, échale todos los kilos. Sé que no estoy solo, sé que la gente me está apoyando y la gente sabe lo que yo quería, la gente que me conoce sabe lo que yo quería y aquí está. Prácticamente en esta ocasión se presenta y créeme que no pienso desaprovecharla. Yo voy por todo, quiero llevarme esa noche. Si no es así, por X Y cosa, porque vaya que son unos luchadores bastante experimentados, cuando menos dar una excelente presentación y que vean que ya estoy capacitado para enfrentar a esos luchadores y es que dentro del elenco que se va a disputar este esta presea pues todos son de gran calidad o sea hablamos de un hechicero de un blue Plan de un blue panther que son figuras experimentadas eh, los gemelos diablo stuka junior de todos los que se van a presentar tú quién pudieras considerar que sería como que de los principales a vencer que se te pudiera ser más difícil enfrentarlos Fíjate, yo, yo pienso que todos son difíciles, yo creo que aquí sería al contrario, ¿no? Todos buscarían la manera de rendirme rápidamente el porqué. ¿Por qué? Porque van a decir, no, este luchador es el nuevo, hay que rendirlo prácticamente, para allá es donde uno tiene que sacar el polmillo, tiene que sacar la casta y no dejarse, y ahora sí que sacar todo su arsenal de lucha libre de uno y demostrarlo. Entonces, como lo mencionaba en algunas ocasiones, eh, bueno, en, en ocasiones pasadas, no sabía quiénes iban a ser los otros participantes, ahora ya lo sabemos, ya sabemos quiénes son los participantes, no queda más que enfocarnos muchísimo en la condición, si ya traemos, ocupamos más condición, y estar estudiando los movimientos de estos luchadores, ¿para qué? Para evitar caer en, a ver si prácticamente, pues en su, en su experiencia de ellos, ¿no? Sacarle la vuelta, poder posicionarnos en un buen lugar, y qué mejor, estar en la final. Lo mencionaba al principio cuando empezamos esta entrevista, ha sido uno de los de las figuras de los luchadores que siempre ha mantenido un físico muy bien cuidado. Y ahorita lo mencionas: esta lucha va a ser muy importante porque creo que el factor resistencia va a ser, yo creo que la clave para poder llegar a la final y poder llevarse eh, esta presea. Claro que sí, como tú lo mencionas, si no estás nada equivocado, el factor resistencia tendrá muchísimo que ver. Son luchadores como lo mencionamos, de peso semicompleto y peso completo, entonces me estoy enfrentando a lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre, a lo mejor de la baraja luchística, entonces tenemos que dar el todo prácticamente, el todo, como tú lo mencionas, enfocaron muchísimo más en la resistencia, pero no quitar la mirada ni el dedo del renglón de cuáles son sus acciones arriba del cuadrilátero o sus, plus, sus castigos que más los hacen sufrir al contrincante, entonces ahí es donde yo tengo que estar estudiándolos prácticamente, sé que es una tarea muy difícil, pero no imposible. Para Esfinge, ¿qué representa una figura tan importante como lo es la leyenda azul, como es hablar de, de Blue Demon? ¿Qué significa para ti en lo personal? Bastante, bastante importante, ¿no? Porque independientemente de cuál sea el resultado, el nombre de Esfinge ya va a estar plasmado, ¿no? Ya va a estar plasmado. Esfinge fue de los participantes o el ganador de la leyenda azul 2021. Entonces es algo importante, algo que ya se queda en la historia plasmado. Ahora que me llegue esa oportunidad que tanto, pues he pedido, se puede decir con mis acciones, ahora está aquí, entonces tengo que echarle todas, todas, todas las ganas, eh, no dejarme de preparar, y si me estaba preparando al 100%, pues hay que incrementar el porcentaje porque esa tiene que ser una buena noche. Independientemente del resultado, digo que nos gustaría muchísimo que fueras el, el ganador de este torneo, ¿qué tanto crees que... Esta oportunidad te catapulte eh, en tu carrera? Yo pienso que de mucho, ¿no? Porque me encargaré de buscar a los luchadores ya consolidados, toparme los frente a frente. Eh, ahora sí que también están compañeros con los cuales ya he alternado en muchísimas ocasiones, pero como yo siempre lo he dicho, ¿no? Para ser un luchador grande hay que enfrentar a los grandes. Entonces creo que me voy a encargar de buscar las cabezas grandes, sé que me estoy midiendo ante lo mejor y, y me puede salir contraproducente eso, pero quiero arriesgarme y quiero enfrentarlos. ¿Qué tanto ha evolucionado Esfinge desde ese 2019? Bueno, 2011, que fue cuando inició el personaje, pero me refiero ya iniciando como en tu debut en 2009, a la fecha, ¿qué tanto ha cambiado? tanto mentalmente, físicamente, eh, pues en sí en todo, ¿Qué tanto, ¿qué tanto ha evolucionado? Yo pienso que bastante, bastante, bastante tanto, así te lo puedo decir, que esta oportunidad llegó en el momento correcto, me siento completamente eh, luchador completo para enfrentar esta gran oportunidad. Entonces, la carrera de Esfinge del 2011 a hoy en la actualidad ha crecido bastante, es un luchador más maduro más completo en el aspecto físico muchísimo mejor creo que en su mejor momento no en los mejores momentos como en la etapa del fisiculturismo pero ante un físico cómo te lo puedes decir de apariencia de diaria uh -huh. yo pienso que estoy en mi me, en mi mejor etapa ¿cuál ha sido alguno de esos momentos este más difíciles que te ha dado mayor aprendizaje dentro de la lucha híjole enfrentar a negro casas eh, eh, Último Guerrero, en su momento a Rush. Fuerzas a las cuales les aprendí mega bastantes porque son los monstruos de la lucha libre. Es algo con lo que si tú puedes con ellos, ya lo hiciste. Oye, y después se atraviesa, y, y recordábamos la, la, la pasada entrevista, que empezábamos la pandemia. Toda esta etapa de la pandemia, ¿qué tan difícil ha sido para ti, Esfinge? Híjole, bastante, bastante difícil. ¿Sí? Eh, yo pienso que lo primordial fue eh, y lo más triste pues dejar de hacer lo que tanto nos gustaba no como no solamente a mí sino a todos mis compañeros luchadores no dejar de tener una actividad física luchística algo bastante 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 difícil no porque tan padre que es viajar luchar mm -hmm. hacer lo que tanto te gusta estar metido en un gimnasio pues eso prácticamente en, fue imposible en esta pandemia mi físico se descuidó un poco, te lo puedo decir, y no solamente porque había dejado de entrenar, siempre busqué la manera de estar entrenando, pero hablando económicamente, los gastos se tenían que recortar, ¿no? Yo no te podía comprar, lo que decía mi dieta eran tres veces al día salmón, pues entonces ya no era comprar salmón, pues ya prácticamente era comprar filete de pescado, ¿no? O sea, tenían que reducir los gastos y por ende y obvias razones, pues el físico empezaba a cambiar de una manera diferente, ¿no? dejar de tener la actividad luchística que también es un ejercicio allá solamente enfocarte en lo que es solamente gimnasio y muy poco porque era, era algo casi imposible pues fue yo pues pienso fingido. que el año yo pienso que el año donde todos todos hablando luchísticamente nos la vimos bastante difícil oye y afortunadamente creo que bueno se regresan a las arenas digo ya tenemos un tiempo del regreso a las arenas pero también creo que una de las fortunas es que el consejo también los cuidó mucho, me refiero, y ahora con este regreso, primero fueron las funciones a puerta cerrada, después ya con el regreso de un cierto aforo, y se han seguido los protocolos al grado que ya estamos viendo cada día eh, que vamos avanzando y ya hay más gente. ¿Cómo te sientes que ya por fin, después de toda esta rachita medio, este digamos que por decirlo mala, ya tienes de nuevo cuenta? a la afición en, la, en las gradas de, de la Arena México o de la Arena Coliseo ahora con su reapertura? Claro que sí, como tú lo mencionas, y es algo de, para mí a lo personal, de mucho que reconocer, que el Consejo Mundial de Lucha Libre no baje la guardia en, es, en esto, en esta, todavía que es pandemia, y siempre están los protocolos siempre bien presentes para evitar los contagios, es algo que yo la verdad le reconozco bastante, ¿no? Luchador que se presenta a luchar, luchador que ya obtuvo una prueba de para ver cómo se encuentra de, de, de esa enfermedad que viene siendo COVID, es algo que le reconozco. Y ahora lo que regresamos del tema de, de tener ya al público, es algo increíble, increíble, la verdad. O sea, luchábamos a puertas cerradas, felices, contentos, porque estábamos haciendo lo que uh -huh. nos gustaba, ¿no? Pero ahora sí que era, faltaba la cereza del pastel prácticamente, ¿no? Todo muy padre, feliz, pero ahora que está el público, pues. Algo impresionante, ¿no? Y el público también llegó como, como nosotros luchadores con muchísimas más ganas de, de estar en la lucha libre, y nosotros con muchísimas más ganas de demostrar muchísimas más cosas, ¿no? Porque ya, hablaba, ya vimos que por temas de naturaleza las cosas pueden cambiar y hacer un giro completamente que nosotros ni nos lo esperamos. Es que la lucha definitivamente se debe vivirla en la arena, porque no era lo mismo definitivamente verlos a través de un evento en streaming, digo. Los que no tenían oportunidad por vivir en algunas otras ciudades, pues sí lo veían a través de, de este sistema, pero no es lo mismo vivirlo en una arena, el, el verlos a ustedes, eh, las llaves, los vuelos, y, y eso es uno que siente como aficionado, pero ustedes también, el grito, el abucheo, todo eso del público, pues los llena a ustedes más, los recarga de pila. Sí, claro que sí, nos recarga de pila, y pues qué mejor si. Sí. Si te aventan una refrescadita de mamá, pues yo creo que es lo que nos hace ponernos muchísimo más en acción, ¿no? Prácticamente. Oye, y como quiera, hay que seguir invitando, ¿no? Me imagino, a la gente que se sigan cuidando. El, el consejo lo está haciendo tanto con ustedes como con la afición que va a, la, a las arenas. Pero a pesar de que algunos ya estén vacunados, pues a seguirnos cuidando del COVID para que no regresemos a esas, digamos que fechas o etapas de, de meses atrás que se tuvieron que cerrar las funciones. Claro que sí, invitar al público a que se siga cuidando, eh, que sea consciente personalmente, ya no es algo que, que te lo interponga una ley o el gobierno, ¿no? Yo pienso que ya es algo personal, ya es algo de uno mismo, conscientemente, si sabes que tienes los síntomas o los principios de esa desagradable enfermedad, pues tratar de, de, ahora sí que, ausentarte un par de días, ¿no? De tener contacto con tanto como con tu círculo tanto como con la familia, no prácticamente y créanme que esa conciencia que hagamos nos va a hacer llegar y crecer otra vez y poder volver a estar en el mundo que estábamos antes, ¿no? O sea, tantas frases y memes que se hicieron famosos uh -huh. de que éramos felices y no lo sabíamos, pues fue la, la realidad. <laughs> Oye, finje a los jóvenes talentos, aquellos que vienen apenas a iniciar este trayecto de la lucha libre sus carreras ¿Qué les puedes recomendar con todo lo que has aprendido a lo largo de estos años? ¿Qué les puedo recomendar? Que amen y respeten la lucha libre y que tengan paciencia. Este no, los luchadores no se hacen de la noche a la mañana. Es un proceso largo, es un proceso bastante difícil, pero si estás seguro de lo que, tienes, de lo que quieres, créanme que lo van a lograr. Solamente yo es lo que le digo a toda la gente, que le tengan respeto, amor y paciencia. Tú no te desesperaste y sigues en la lucha, pero si no hubieras llegado a ser una figura dentro de la lucha libre, algún no hubieras llegado a ser luchador profesional, ¿qué te, qué te visualizas haciendo fuera de fuera de este deporte? Me creerás que para mí eso no no fue como nunca lo nunca lo pensaste. Nunca 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 lo nunca lo pensé. Nunca lo pensé, dije, yo siempre quiero ser estar ahí, ser luchador y aguantar y o sea independientemente de que yo seguía la carrera de los luchadores ya para ese tiempo ya había bastantes videos en diferentes plataformas no hablo de redes sociales porque todavía no no están en su mero auge pero por otras plataformas ya ya había videos entonces también yo me ponía a ver la 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 vida detrás de la máscara de los luchadores veía por lo que pasaban y era como de que wow hay luchadores que de plano de plano de plano han tenido una vida muy difícil entonces tengo que esperar, me tengo que echarle más ganas y seguir picando piedra, era lo que a mí me me motivaba, no lejos de buscar cosas que a mí me hicieran que me decepcionara el deporte, no, al contrario, buscaba cosas para que a mí me dieran muchísimas más ganas de seguir picando piedra. Y es que me imagino que si lo llegaste a ver tú con esos documentales, me imagino que en algún momento te sentiste identificado porque se sacrifica, se sacrifica mucho y como dices hay que ser pacientes y, y ve, lo vemos el día de hoy contigo. Se llega esta oportunidad que para ti es una alegría el participar en este torneo porque va a ser pues otra de las oportunidades que te va a ayudar a seguir yendo en ese ascenso en tu carrera. Claro que sí, claro que sí, como tú lo mencionas, ahorita cuento con la edad de 28 años. A muchísimos más compañeros esta oportunidad les ha llegado a muchísima más corta edad, pero como te lo menciono, no, yo pienso, soy muy católico en eso, que los tiempos de Dios son perfectos y las oportunidades llegan cuando tienen que llegar, ¿no? Como dicen, ¿no? Si te tocan y aunque te pongas, y si no te toca, ni aunque te <ríe> quites. <ríe> pues a fin que 26 de noviembre será la fecha donde se va a disputar este eh, torneo de la leyenda azul, y me da un gusto platicar contigo acerca de este torneo, sobre todo ver, pues, como te digo, de nueva cuenta la alegría, la emoción de, de que serás parte de... El mensaje que le quieras eh, enviar a todos los que están viendo esta entrevista? Pues ahorita me podrán ver con máscara muy emblemática, azul, pero detrás de, la, de esta máscara, créanme que soy un niño súper mega feliz con esta noticia, ¿no? Eh, varios del departamento de programación, departamento de prensa, les demostré a través de privado mi sentir de esta gran oportunidad. Entonces, soy un niño prácticamente que estoy bastante, bastante emocionado que prácticamente yo pienso que como niña no contaban los días para que fuera Navidad y yo creo que yo estoy contando los días para que ya se llegue esa confrontación. Digo no puedo decir que se te nota en la cara porque la máscara no nos deja pero los ojos sí reflejan esa felicidad. No no bastante créemelo créemelo que es una felicidad enorme 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 no porque independientemente de la oportunidad pues se habla de esfinge en redes sociales en medios entonces es una oje muy importante para mí. No, y aparte se habla también de qué sorpresas irás a dar en esta función, porque algunos pudieran minimizar tu participación, pero nunca se sabe. O sea, las sorpresas las puedes dar en cualquier momento y sobre todo que estás motivado con esta oportunidad, abusados, porque eh, además del talento y la capacidad que tienes, quién sabe, te llevas a todos de encuentro sí claro que sí como lo mencionábamos hace unos instantes no tanto como la gente como el luchador llegó con muchísimas más ganas después de, este, de esta gran apertura luchísticamente hacia el público y lo hemos podido notar no luchadores como tú lo mencionas que no no eran como no eran como de las expectativas uh -huh. y los cambios son bastante bastante buenos lo podemos ver en aniversarios en gente que ahorita ostenta campeonatos o sea gente que no los volteaba a ver y ahora que portan ese ese tipo de de trofeos emblemáticos pues están brillando bastante ¿No? Y eso fue bueno porque de cierta manera eh, todos llegamos con muchísimas más ganas y son las ganas que yo voy a traer Pues a fin que me da muchísimo gusto platicar contigo, agradecerte el tiempo, el espacio y sobre todo pues compartir un paquito de esto, de esta felicidad que que, que tienes, que sientes con los que nos están viendo y desearte mucho éxito, que esperemos que ese, ese viernes 26, pues te podamos ver eh, levantando esa, esa presa de la leyenda azul. Claro que sí, claro que sí. Créanme que de mi parte yo le echaré todísimas las ganas e independientemente de eso, medirme ante lo mejor y dar un, una buena, buena lucha, la verdad, porque... Mira, te lo juro que de lo emocionado se me van las palabras porque me lo, te lo estoy diciendo y créeme que ya me lo estoy visualizando prácticamente. ¿Habrá algún diseño de alguna máscara especial para este torneo? Claro que sí, yo siento que tiene que haber un diseño especial para un día especial. Pues, Esfinge muchísimas gracias, te mando un muy, un muy fuerte abrazo y pues ya estaremos platicando después de esta fecha para, para ver cómo te fue en el torneo. Claro que sí, estaremos platicando y aquí ya... Te lo voy a enseñar. Ahí va, ahí va a estar colgado a espaldas de Esfinge, la, la presea es. de la Leyenda Azul. Ahí la vamos a tener bien presente. Un abrazo, Esfinge, y muchísimas gracias. Un abrazo, que sea de lo mejor. Amigos, pues ahí lo tienen, él es Esfinge, orgullosamente tapatío, y quien será una de las figuras que este próximo viernes 26 de noviembre estará disputando la presea del Torneo de la Leyenda Azul. Un torneo que, como siempre, se ha hecho ya tradición dentro. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Muchísimas gracias a Esfinge por su tiempo, por su espacio, por poder platicar previo a esta función. Pero además, también muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven día tras día en nuestras entrevistas, que hacemos con mucho cariño para todos ustedes, llevándoles la información más relevante de este deporte, que es la lucha libre. Síganos a través de nuestras redes sociales, ya lo saben, Facebook, para que le den like a nuestra página. Nos sigan en la cuenta de Instagram o nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle la campanita para que puedan ver cada una de las entrevistas de principio a fin. Muchísimas gracias también a todo el Departamento de Medios de Comunicación del Consejo Mundial, dirigidos y comandados por Julio César Rivera. Gracias a todos ellos por permitirnos realizar estas entrevistas. Así que, así nos despedimos de esta entrevista. Nos vemos la próxima semana con mucha más información, muchas más entrevistas y exclusivas aquí en. Titanes del Ring. Nos vemos. Hasta la próxima.